Hola, mi nombre es Antonio Ortiz y esta es la segunda parte de la lectura en clave de Fa y clave de Sol para piano. Para comenzar, hablaremos de las líneas adicionales. Las líneas adicionales, como lo vimos en el video pasado con el Do central, son líneas que van por fuera del pentagrama. Independientemente si es el pentagrama de la clave de Sol o de la clave de Fa, si una línea adicional se ubica en la parte superior, esta será para notas agudas, y si es en la parte inferior, es para notas más graves. Las notas adicionales nos permiten poder seguir leyendo las notas que se encuentran en la parte más aguda y en la parte más grave del piano, ya que estas no se pueden escribir en estos dos pentagramas. Para que sea un poco más fácil ubicarlos, esta es la imagen de dónde se encuentra cada uno de los dos, considerando dónde se encuentra también el Do central. Una vez teniendo esta referencia de dónde se encuentran la mayoría de las notas, no necesariamente tienes que aprendértelo a la primera, para eso se necesita estudio y una constante lectura para mejorar en el piano. Pero ya teniendo esto, podemos hablar de las armaduras. ¿Qué son las armaduras? Las armaduras son un conjunto ordenado de alteraciones, ya sean sostenidos o bemoles, que se encuentran a un lado de las claves, exactamente en la parte derecha. Estas nos van a permitir saber cuál es la tonalidad que se tiene que tocar la pieza. Y ahora hablemos de las alteraciones. Las alteraciones comúnmente son dos, como ya lo mencioné, sostenidos y bemoles. Los sostenidos se marcan con este símbolo. Ese símbolo nos indicará que la nota va a ser ascendida medio tono. En el piano es muy fácil identificar los medios tonos. Todas las teclas blancas y negras son medios tonos. Una tecla blanca, la tecla negra que le sigue es medio tono. La tecla blanca que le sigue es medio tono. La tecla negra, medio. La tecla blanca, medio. Y si hay una tecla blanca y no hay una tecla negra de por medio, ese también es medio tono. Entonces, cuando hay sostenidos, significa que independientemente de la nota, por ejemplo, re, si es un sostenido, se elevará y en vez de tocar este re, se tocará medio tono arriba, que en este caso es una tecla negra, que sería esta. Y este sería re sostenido. Y para los bemoles es todo lo contrario, significa que se bajará la nota medio tono. En el mismo caso de re, medio tono abajo es esta tecla negra, que este sería re bemol. Aquí hay ciertas cosas que tenemos que considerar llamadas enarmonizaciones, que es cuando una misma nota recibe dos nombres diferentes. Por ejemplo, si tenemos re y lo volvemos sostenido, se volverá esta nota. Pero si tenemos mi y lo volvemos bemol, se volverá esa misma nota. Lo que los va a diferenciar es la armadura. La armadura nos va a indicar el número de alteraciones que se necesitan para cada tonalidad. Cada tonalidad necesita sus propias alteraciones, siendo que algunas necesitarán sostenidos y otras necesitarán bemoles. Empezando por Do, Do no necesita ninguna alteración, ya que son puras teclas blancas. Son notas naturales. De ahí la siguiente tonalidad que necesita una alteración en sostenidos sería Sol, que sería Fa sostenido. La siguiente sería Re, que conserva ese Fa sostenido y se le agrega Do sostenido. Le seguiría La, que se le agrega Sol sostenido. Mi, que será Re sostenido. Si, que se le agrega La sostenido. Y Fa sostenido, que se le agrega Mi sostenido. Para el caso de las tonalidades con bemoles, comenzamos con Fa, que tiene Si bemol, que esta es la primera alteración en bemoles. Le sigue Si bemol,
que se le agrega mi bemol. Después mi bemol, que se le agrega la bemol. Después la bemol, que se le agrega re bemol. Después re bemol, que se le agrega sol bemol. Y luego sol bemol, que se le agrega do bemol. A esto también, este conjunto de alteraciones que van en un mismo círculo se le llama círculo de quintas, siendo que si se va en el sentido del reloj, va por quintas. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.